Comienza el programa Conversando con el Obispo, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Reflexiones, enseñanzas, catequesis, análisis, diálogos, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Conversando con el Obispo. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Desde aquí, desde los estudios multimedia del Diario Católico de Venezuela y del Táchira, por supuesto, para tener esta conversación con el obispo. En primer lugar, saludamos a todos y cada uno de ustedes en sus hogares, en sus vehículos, en sus instituciones, allí donde nos estén escuchando. Un cariñoso saludo y la bendición de la Virgen María, Nuestra Señora de la Consolación. Un saludo también y agradecimiento al Padre Pacheco, al Padre Ricardo Robles y al cuasi Padre Giancarlo Yepes, como le solemos decir, porque ya está terminando sus estudios de teología. Queremos dar gracias también a todas aquellas personas que hacen posible en Radio Natividad, al operador, a la operadora, y a tantas otras personas que nos permiten llegar donde ustedes están. Y quisiera comenzar este programa de hoy con que nos sirve un poco de pivote, vamos a hablar en ese término un poco deportivo, para lo que ya desde hoy se está empezando a realizar, que es la peregrinación virtual de Nuestra Señora de la Consolación. Pero quiero agradecerle a todos los que hicieron posible la peregrinación virtual al Santo Cristo de la Grita. Desde el más sencillo de los operadores y hasta aquellos que tuvieron que luchar muchas veces con los cortes eléctricos, etcétera, para poder hacer llegar la señal que nos transmitía la oración, la palabra de Dios, la meditación y las diversas celebraciones. Hemos tenido el pasado 6 de agosto una celebración muy sencilla, pero a la vez muy sentida de todos nosotros en honor del Santo Cristo de la Grita, a quien hemos consagrado el Táchira y los Andes venezolanos. Hoy comenzamos nuestra peregrinación con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de la Consolación, patrona del Táchira, desde su Nazaret, santuario de Táriba, pues van a surgir también sus intercesiones, su oración por todos nosotros ante Dios Padre. Y hemos sugerido de que esta peregrinación no se acabe el 15 de agosto, sino se termine el 8 de septiembre, día de la en que celebramos el nacimiento de la Virgen María y Nuestra Señora del Valle, patrona del oriente venezolano y también patrona de una de nuestras comunidades en Canelles. Y hemos decidido que sea así un poco para que, si bien está casi al inicio esta fiesta de Nuestra Señora de la Consolación, podamos ciertamente hacer también realidad nuestra oración, nuestra reflexión, de manera que podamos no limitarnos a unos días, sino a que todo este mes meditemos sobre el misterio de María, que está muy vinculado al misterio de Cristo el Señor. Hoy comenzamos y hoy hemos tenido, ya se está difundiendo por las redes sociales, por YouTube, por la página web de la diócesis www.diocesisdesancristobal.online, la primera meditación que la realiza nuestro querido padre Javier Parra, párroco de esta comunidad de catedral donde estamos nosotros viviendo. Y es una meditación sobre la Madre de Dios, porque en el fondo esa es la verdadera, prácticamente debería ser la única advocación que no solamente tiene un fundamento vivo. La consolación entre ellas son importantes porque María Virgen es Madre de Dios. Si no hubiera sido Madre de Dios, a lo mejor hubiera recibido otra prerrogativa y sí lo hubiéramos recordado, pero es que nosotros no recordamos a María por recordarla, sino porque es
parte del misterio de Cristo y es nuestra madre también. Ya de esto se meditará en estos días. También vamos a aprovechar de meditar las principales advocaciones que sirven de patrocinio a alguna de nuestras parroquias, María Auxiliadora, Nuestra Señora de Chiquinquirá, Nuestra Señora de Coromoto, Nuestra Señora del Rosario, que es la patrona de la diócesis como tal, el Inmaculado Corazón de María, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Lourdes, es decir, varias de las advocaciones, por supuesto Nuestra Señora del Carmen, porque hay 8 parroquias que llevan su nombre, en fin, todas las, todas las advocaciones que sirven de patrocinio para nuestras parroquias estarán allí también meditadas en esta jornada de un mes que comienza hoy y termina el 8 de septiembre, día del nacimiento de la Virgen María. Hoy también queremos saludar de una manera muy particular a la comunidad de Santo Domingo Guzmán. Generalmente nosotros la conocemos como la Iglesia del Ángel, pero esa parroquia tiene el nombre del fundador de los Padres Dominicos. A los Padres Dominicos de aquí, a las Hermanas Dominicas, a los Padres Dominicos que están en Rubio, nuestro cariñoso saludo, nuestra felicitación en este día en el que se celebra el santo fundador de la gran familia dominica. Mañana, como es tradición, se tendrá también la fiesta patronal de nuestra parroquia de la Transfiguración del Señor. El 6 de agosto sería su fiesta patronal. Pero como coincide con el Santo Cristo de la Grita, pues lo celebramos mañana. Y también, por una decisión de hace muchos años, porque generalmente se celebra el 5 de agosto, pero dadas las dificultades que a veces teníamos para poder asistir o para poder celebrar esta fiesta, la trasladamos siempre al domingo siguiente, después del Santo Cristo de la Grita. Entonces celebraremos, Dios mediante, la fiesta de San Emigdio, patrono de libertad, capacho viejo, como se suele decir. A todos ustedes en estas 3 parroquias, un saludo, una bendición y el cariño de siempre. Y vamos a dar nuevamente el teléfono 0424-784-7202 para aquellos que nos quieran mandar algún mensaje, alguna pregunta, algún comentario, algún saludo desde Venezuela. Si llaman desde otra parte vía WhatsApp, será más 58-424-784-7202. ¿Ha llegado algún mensaje? Sí, vamos a escuchar en este momento la promoción que se ha hecho desde la oficina de prensa de cómo peregrinar en este inicio, hoy precisamente, de nuestra peregrinación virtual en honor de la Nuestra Señora de la Consolación. Adelante, Padre Yepes. Peregrinación virtual con la Virgen. Escuchamos. De la Consolación, patrona del Táchira. ¿Cómo puedes peregrinar? Colocando un altar en tu casa con la imagen de la Virgen, rezando el rosario en familia, leer, meditar y compartir la palabra de Dios, hacer una obra de caridad al prójimo. Comparte tu peregrinación virtual a la Virgen de la Consolación de Tariba en las redes sociales con la etiqueta Virgen de Consolación. Sigue la peregrinación virtual con la Virgen de la Consolación a través de diocesisdesancristobal.online. Fíjense bien que es una cosa muy sencilla. Cada uno de nosotros puede peregrinar, así como invitábamos durante el peregrinaje a Santo Cristo de la Grita, que tuvieran pues algún signo, la palabra de Dios. Aquí también, yo creo que todos nosotros en nuestros hogares tenemos la imagen de Nuestra Señora de la Consolación, y en el caso de que no la tengamos, cualquier imagen de la Virgen, con un veloncito, una florecita, y se puede hacer, además de escuchar aquellos que lo puedan hacer vía YouTube, la meditación de cada día, pues también rezar el rosario o hacer alguna otra oración tomada de la palabra de Dios. ¿Por qué hacemos estas meditaciones? ¿Por qué hacemos estas peregrinaciones? Nosotros aquí en el Táchira tenemos la dicha, la gracia de Dios,
de tener muy cerca las dos fiestas, la del Santo Cristo y la de su madre, que es Madre Nuestra también, Nuestra Señora de la Consolación. Por eso las unimos. Ahora, como es el 15 de agosto y nos quedan pocos días, aunque algunas personas ya han adelantado también el resto de la novena, lo cual es válido, vamos a extenderla hasta el 8 de septiembre para que cada uno de nosotros también pueda ir conociendo facetas del misterio de la Virgen María, Madre de Dios, y también pues el significado o la historia de cada una de nuestras advocaciones marianas que están presentes en muchas parroquias. Fíjense, Nuestra Señora del Carmen, hay 8 parroquias, sin contar aquellas comunidades donde tenemos, otras advocaciones del Carmen en aldeas. También es la patrona de la policía, la patrona del ejército, la patrona de los transportistas. En fin, la Virgen del Carmen pues ocupa un papel importante también en la religiosidad. Voy a tratar de que no me traicione la memoria. Voy a decir cuáles son las principales advocaciones que vamos a meditar. Ya dijimos Nuestra Señora de la Consolación, ciertamente, la Madre de Dios. Existe una comunidad que lleva ese patrocinio y celebra su fiesta el 8 de septiembre, allá en Caño Amarillo, en Boconó, cerca de la tendida que celebra el Inmaculado Corazón de María. Luego tenemos también Nuestra Señora de los Dolores en Sabana Grande. Tenemos Nuestra Señora de Lourdes en Aguascalientes, Nuestra Señora de la Esperanza en Colón, Nuestra Señora de Chiquinquirá en Lobatera. Tenemos Nuestra Señora de la Luz, patrona de toda la frontera, pero hay una parroquia también que se dedica a la Virgen María en esa advocación. Tenemos también la Anunciación de María allá en la zona de Chururú, de el pabellón, subiendo hacia Pregonero. Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora, la María Auxiliadora, la Inmaculada Concepción, que está de patrona en Sorca y también en la Florida, Nuestra Señora de la Divina Providencia, Nuestra Señora de Guadalupe, que es una de las últimas parroquias que ha sido fundada en todo este eje que va desde San Cristóbal hasta casi llegar a Rubio. Tenemos también Nuestra Señora de Coromoto, por supuesto, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora del Valle, Nuestra Señora Reina de Todos los Santos. De manera pues que tenemos una cantidad inmensa de advocaciones que van presidiendo. Creo que mencioné Nuestra Señora de Fátima también. Tenemos diversas pues advocaciones de la Virgen María que nos acompañan, que nos bendicen y que nos ayudan a entender la centralidad del misterio de Cristo el Señor. Padre Yepes, si tenemos algunas preguntas, ya no las hace llegar, vamos a buscarla aquí en el celular. Nancy Guillén, Nancy, allá de Brasil, ya extrañábamos, la vez pasada te extrañamos. Un gran saludo desde Brasil. Dios le bendiga y les cuide siempre a todos. Te saludamos y esperamos que muy pronto puedas resolver la situación de poder regresar a Venezuela, como bien nos lo ha planteado en otro momento. Algunas personas preguntan por qué nosotros adoramos a la Virgen. Y quisiera ya desde el principio, y esto es algo fundamental que nosotros debemos tener muy en cuenta, nosotros no adoramos a la Virgen. A la Virgen se le da un culto de veneración. Adoramos, sí, al Hijo de la Virgen. ¿Por qué lo adoramos? Porque es el Dios que se hizo hombre. ¿Por qué la Virgen María es importante para nosotros? Porque es la Madre de Dios. Si no fuera la Madre de Dios, también sería importante, como toda mujer, es importantísima. Pero la importancia está precisamente en que ella, al aceptar
la llamada que le hace Dios a través del arcángel San Gabriel, pues se convierte en la madre de Dios y lo acompaña. Y la iglesia siempre la ha reconocido como... de sectas nos echa en cara que ustedes adoran a la Virgen. Díganle que nosotros, que dejen el fastidio, que ya ellos saben muy bien que nosotros no adoramos a la Virgen. Nosotros le damos un culto muy especial, como también le damos un culto particular a todos los santos, porque es un reconocimiento doble. Reconocimiento de su santidad, pero reconocimiento de que están en la plenitud de la resurrección allá en el cielo. También otra de las preguntas que suelen hacer, que si la Virgen tuvo otros hijos, porque hay textos donde habla de que ahí está María con su con tu madre y tus hermanos. En hebreo y en la mentalidad hebrea y también aramea, nos sucede también a nosotros. Ahora voy a poner el ejemplo. Los primos hermanos se consideraban hermanos porque lo que le daba fuerza a, dijéramos, al sentido de pertenencia a una familia, era el abuelo y la abuela. Los hijos del abuelo eran prácticamente los nietos. Y entonces los nietos eran hermanos, primos hermanos, por eso se llaman primos hermanos. Pero fíjense que incluso nosotros muchas veces utilizamos en el lenguaje que tal persona es tan amiga de uno que es como si fuera nuestro hermano o nuestra hermana. También díganle a la gente de las sectas que dejen de estar fastidiando, porque ya ellos saben muy bien que Jesús pues no tuvo hermanos carnales, sino sus primos hermanos, que eran sobrinos de San José o de la Virgen María, o eran primos, como es el caso de San Juan Bautista. Seguimos pues dando algunas explicaciones. Jesús Alberto Valero Moreno, buen día, Monseñor. ¿Qué se debe hacer para que el Santo Cristo de la Grita sea el protector de Venezuela? Bueno, seguir insistiendo y ojalá que ustedes puedan hacer llegar esa petición de forma multitudinaria a la Secretaría de la Conferencia Episcopal, porque son los obispos de Venezuela quienes deben tomar esa decisión. Si nosotros, ustedes, van llevando, mandando, sea emails o comunicaciones, mensajes a la Conferencia Episcopal, probable que se vuelva a tomar en cuenta. Nosotros la hemos presentado y bueno, está lo que, como se dice aquí, en stand-by. De manera pues que ojalá, además de los libros que estamos firmando para recoger firmas, valga la redundancia, para que esto se dé, ustedes pueden perfectamente hacerlo, ¿no? Dirigirse a la Conferencia Episcopal y a la vez allí hacer petición. Creemos, no solamente la gente del Táchira, sino la gente también del mundo, también la gente que está esparcida por toda Venezuela. Tenemos también aquí nos preguntan, Monseñor, buen día, desde Nuestra Señora del Carmen, ¿podría darnos 3 imágenes bíblicas que sean sus favoritas y decirnos por qué? Me imagino que deben ser imágenes bíblicas como ideas, no sé, de, o si se refiere a personas bíblicas. Voy a hacer las dos cosas. La pregunta no es muy, muy concreta. Podríamos darnos 3 imágenes bíblicas, 3 personajes bíblicos. Voy a prescindir de Cristo, que es el más importante, por supuesto. Pero 3 personajes bíblicos que a mí siempre me han llamado la atención son Moisés, Jeremías y Juan el Bautista. Y tengo que añadir un cuarto, Pablo. Moisés siempre ha sido atractivo para mi persona por todo aquello que implicó su vocación también, salvado de las aguas, después elegido. Siendo tartamudo tuvo que dirigirse al faraón. Y es el modelo, dijéramos, si hay una virtud que tuviéramos que decir de Moisés, es su perseverancia.
La otra persona que a mí siempre me ha llamado, además me tocó estudiarlo, pero desde seminarista es Jeremías, lo cual no significa de que los otros profetas no sean importantes y son muy buenos, como profeta, por supuesto, pero Jeremías es el hombre que siempre que no quiso ser profeta, primero porque era proscrito, era de una familia proscrita, y en segundo lugar, porque se sentía perseguido, y de hecho fue un profeta perseguido, pero supo vencer porque puso su confianza en Dios. A pesar de todo, hay un texto muy bonito en el capítulo 20, versículo 7 y siguiente de Jeremías, donde él termina diciendo: mira, yo no quiero ser profeta, pero tú me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Si así en Moisés hay la figura de la esperanza, podríamos ver también en Jeremías de la gran confianza en Dios. Juan el Bautista, que es el precursor, siempre me llamó la atención, y así me lo hicieron ver mis maestros desde del seminario. Es el que introduce, el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento, y su humildad, porque hubiera podido decir: yo no soy el Mesías, pero bueno, yo soy el que lo promociona. Y sin embargo dice una frase muy bonita, dice: yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Su humildad, con la cual también empezó a decir que conviene que él crezca y yo disminuya. Y por supuesto San Pablo, yo tengo que decirles un secreto, cuando yo estudiaba teología, a mí en el examen de San Pablo no me fue muy bien, lo pasé, pero con la nota más baja. Y yo le dije: yo, si algún día tengo que enseñar algo, no debo enseñar San Pablo. Pues San Pablo como que se vengó de mí, si podemos utilizar esa expresión, que ciertamente no lo es, porque mi tesis doctoral fue sobre San Pablo, el signo de la luz en San Pablo. Y luego, cuando regresé a Caracas, me tocó enseñar precisamente San Pablo. Por eso, San Pablo para mí es un modelo de evangelizador, de decisión, de valentía, de lo que llamamos parresía. Yo diría que estos cuatro imágenes o cuatro modelos bíblicos. Luego hay algunas otras imágenes que a mí personalmente, desde la Biblia, me llaman mucho la atención y quisiera mencionarlas. La imagen del mar, porque el mar es el lugar, uno de los lugares donde Jesús no solamente hizo algunos milagros, sino a la orilla del mar le entregó a Pedro el primado, a la orilla del mar predicó, a la orilla del mar ratificó el ministerio de Pedro después de la resurrección, y en el mar él demostró su poder de Dios. Por supuesto, Jerusalén. La primera vez que yo tuve la oportunidad de ir a Jerusalén, entramos a las 3 de la mañana cantando. ¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor! Jerusalén, una ciudad hermosa, lamentablemente dividida por las luchas entre varios poderes y también por el poder religioso de tres grandes religiones, incluyendo el cristianismo, donde hay también ortodoxos, protestantes, católicos. Pero Jerusalén es una ciudad inmensamente bella, no tanto por su paisaje, sino por su significado. Y luego también Belén, Emmaús, todos esos lugares donde el Señor nos llama a vivir el camino del Señor. Tenemos Janet desde Bogotá, municipio, desde Bogotá. También hay gente que nos está escuchando de Bogotá. Saludos a todos ellos. Gracias, Monseñor, por su programa. Bendiciones para ustedes. Tenemos que pedirle a ustedes de Bogotá, pues, que acompañen a su párroco, el padre Rodrigo, que su mamá murió hace 2 días. Yo sé que ustedes lo están acompañando en este momento tan difícil de pandemia. No es tan fácil acompañarlo físicamente, pero sí espiritualmente. Carlos Coronel: hola, Monseñor. Dios le bendiga su salud. Igualmente para ti, Carlos. La sangre de Cristo lo bendiga mucho, y Venezuela y Colombia unida. Ciertamente, si hay algo que nos une a nosotros, porque
a Colombia y a Venezuela y a toda América Latina, pero hay que ver lo de Colombia y de Venezuela. No es solamente la política, lo político, la historia de nuestra, que es muy, muy común, porque tenemos a Bolívar, Santander, Ricaurte, Urdaneta, tantos hombres y mujeres que lucharon de un lado y del otro por alcanzar la libertad. Pero yo quisiera fijarme en dos cosas, una que tiene que ver con Colombia y Venezuela, que es que misma fe en el mismo Señor. En estos días criticaban porque el presidente de Colombia manifestaba su fe. ¿Por qué no lo puede hacer? Una cosa es imponer la fe como si fuera un estado teocrático y otra cosa es manifestar su fe. Yo les garantizo que si no hubiera sido católico y se manifiesta defensor de, por ejemplo, de la ideología de género, todo el mundo lo hubiera, no todo el mundo, quienes lo critican lo estuvieran aplaudiendo. Pero nosotros tenemos el mismo Señor y la misma Madre de Dios. Pero entre Bogotá, San Cristóbal, Cúcuta, San Cristóbal, y también Maracaibo, hay un gran eje mariano. Nuestra Señora de Chiquinquirá, la devoción llega a Maracaibo ciertamente desde hace muchos siglos atrás, pero venía promovida desde Chiquinquirá, cerca de Bogotá, la pasó esa imagen, esa vocación por San Cristóbal. Estuvo, es un dato bien curioso que mucha gente desconoce, una imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá estuvo durante muchos años en la vieja ermita, que ahora es la iglesia de San Juan Bautista de la Ermita, y allí estuvo custodiada hasta que después fue hasta Lobatera, es patrona de Lobatera, y de allí después se fue hacia el Zulia. No se olviden que ese era el camino normal de muchos profesionales, comerciantes o personas que tenían que algún relacionamiento de cualquier tipo, incluso religioso, eclesiástico, entre Colombia y Venezuela. De manera pues que Colombia y Venezuela siempre han estado unidos en la fe, también en las luchas por la independencia. Nancy Guillén, esta mañana escuché la peregrinación de la Virgen. Una pregunta, Monseñor. ¿La Virgen de los Pueblos es reconocida por la Santa Iglesia? Gracias. Hay muchas advocaciones. Ahora, ciertamente que habría que ver esa advocación en qué parte está. Pero lo que sí te puedo decir, Nancy, es que la Virgen es la Virgen del pueblo. También de los pueblos, porque es la Virgen de las naciones. Y es probable que en algunas partes de América Latina haya esta advocación, la Virgen de los Pueblos. Podemos mencionar, por ejemplo, en Brasil está Nuestra Señora de Aparecida como patrona. Nuestra Señora de los 33 en Uruguay, ese nombre tiene que ver con los próceres de la independencia. Está Nuestra Señora de Luján, Nuestra Señora de la Providencia, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Está presente también Nuestra Señora de Altagracia, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Sí, ahí me están mostrando, no la puedo ver muy bien, es una imagen que se ve que se está promocionando. Si no tiene ninguna objeción, yo diría que habría que ver un poco. Vamos a estudiar, no conozco mayores detalles, pero posiblemente sea una devoción de un grupo de fieles. Yo lo que sí les digo a ustedes es que ojalá no se inventen, a veces podemos inventarlas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el seminario teníamos una imagen de la Virgen de la Asunción que estaba a la entrada del salón del estudio, el salón comunitario de estudio, y todo el mundo lo llamaba la Virgen del Estudio, pero no es que sea, dijéramos, es una advocación, sino que era una denominación. Bien, de todas maneras, Nancy, voy a investigar a ver si en los próximos días, si tú nos recuerdas en la próxima sesión que tengamos. El próximo sábado no vamos a tener sesión por una sencilla razón, es el 15 de agosto y a las 10 de la mañana desde la catedral vamos a tener la Eucaristía.
Pero si nos mandas por eucateo@gmail.com, que todavía está vigente, si nos mandas allí, podemos investigar y con mucho gusto, con mucho cariño, vamos a darte la información. El número de teléfono para aquellos que todavía deseen comunicarse, aquí en Venezuela, 0424-784-7202. Para los que quieran comunicarse vía WhatsApp desde fuera de Venezuela, más 58-424-784-7202. Y también el correo electrónico eucateo@gmail.com, que todavía está vigente, porque recuerden que aquellas personas que deseen un certificado por haber participado en el curso sobre la Eucaristía, tienen hasta el próximo 15 de agosto el chance, vamos a llamarlo así, la posibilidad de presentar sus 4 evaluaciones. Ya después del 15 de agosto se nos hace cuesta arriba, si hay algún caso en particular lo escribe, porque tenemos que elaborar los certificados, inscribirlos en la Universidad Católica y luego enviarlos. Creo que mucha gente ya ha recibido el certificado, tanto del primer curso como del segundo curso. En algún momento también recibimos la noticia de que alguien quería hacer el primer curso, perfectamente lo puede hacer, y si necesitara el certificado, porque hay algunos que lo necesitan para su curso. Tenemos aquí Mariani Rangel, que nos dice: Dios los bendiga, le doy gracias a Jesús y María de Nazaret por nuestra diócesis y todo su talento que ha hecho de estos días de tanta dificultad no permitir que nada nos robe la alegría de vivir el diario caminar como iglesia. Gracias por la primera enseñanza de hoy, María del Táchira. Mariani, muy de acuerdo contigo, pero muy de acuerdo. No nos dejemos quitar ni la alegría ni la esperanza. A veces nos quitan la tranquilidad porque hay tantos mensajes. En estos días hablaba yo con alguna persona que me preguntaba, mire, monseñor, ¿y esto será verdad? Y esa persona me había mandado como 5 mensajes en 2 días preguntándome si era verdad, porque un médico decía una cosa, después una enfermera decía otra cosa, después un periódico decía otra cosa y todos se contradecían. Entonces yo le dije, mira, solamente cuando venga firmado por un médico que se certifica. Por ejemplo, aquí en Venezuela hay muchos médicos que están hablando seriamente y sobre todo el doctor Julio Castro, que es el responsable de la Asamblea Nacional de hacer el seguimiento al COVID-19, y hay algunos otros especialistas. Si ellos firman, no hay ningún problema, pero es que a veces nos llegan, en tal parte mi abuela dijo que, por ejemplo, ayer me llegó un mensaje donde decía que un señor, la Virgen se le había aparecido para decirme que en la Biblia había algo para mí, entonces era una receta que había dejado un fraile a mi abuela, y esa receta es lo mejor que hay para el coronavirus, porque ya el fraile aquel hace 60, 70, 80 años había dicho que iba a venir una gran gripe. Mire, no perdamos el tiempo en esas tonterías. Metámosle el corazón, eso sí, a llenarnos de fe, de esperanza, de caridad. No nos dejemos robar la paz, no nos dejemos robar la serenidad, no nos dejemos robar la esperanza. Ciertamente que estamos viviendo momentos difíciles y estamos pidiéndole a Dios que nos escuche, que nos ayude, pero no nos dejemos llevar por tantas cosas negativas. Anthony Joves, muchas gracias, Anthony, desde el Perú. Muchas gracias por haber organizado el tremendo concierto que fue en honor del Santo Cristo de la Grita. Tuvimos la oportunidad de verlo en directo el 4 de agosto, pero también lo pusieron en retransmisión el día 5 por algún canal de televisión, concretamente TRT aquí y otros canales, y de verdad puedo decirte que tuvo una audiencia fabulosa. Y esto nos habla de dos cosas importantes: cómo
no, la iglesia, como lo decía muy bien el Papa Francisco hace unos 3 años con motivo de la jornada de la inmigración, la iglesia no tiene fronteras. Puedes estar en Perú, puedes estar en cualquier parte y podemos comunicarnos gracias a los medios de comunicación, pero gracias también a la actitud orante de todos nosotros. Y en segundo lugar, el comprobar cómo tantos tachirenses, desde los lugares donde están trabajando, viviendo, compartiendo, sufriendo y participando también de las alegrías, no solamente hacen presente el misterio del Cristo, de los milagros de la grita, sino que llevan también el mensaje del Evangelio. Les recordamos 0424-784-7202 para los que llaman desde Venezuela y más 58-424-784-7202 para aquellos que quieran mandarnos algún mensaje escrito, eucateo@gmail.com. Nos escribe Cherry Montoya desde Guatemala. Saludos, Cherry. Qué bonito. Buenos días, Monseñor. Muchas bendiciones para Venezuela y también para Guatemala. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca. Qué bonito es poder decir que en América Latina, a pesar de las distancias, a veces de las dificultades que hay para ir de un lugar a otro, nos une la fe, nos une el amor de Dios, nos une la Virgen María. No nos dejemos quitar nuestra fe, no dejemos que disminuya nuestro compromiso. Alguien me decía en estos días, caramba, Monseñor, por no celebrar la Eucaristía, por tener los templos cerrados, los evangélicos y otras sectas están haciendo desastre. Eso primero habla de que tenemos que reforzar nosotros antes, durante y después de la pandemia, teníamos que haber hecho y lo tenemos que seguir haciendo nuestra evangelización, porque no puede ser que por falta de evangelización y de formación, muchos prefieran irse. Y en segundo lugar, miren, esto es un proselitismo barato. Eso es pescar en pecera. Pero también ustedes y yo, todos nosotros, estamos llamados a ser evangelizadores. Creo que el esfuerzo, no solamente nuestro, sino de muchos sacerdotes aquí y en tantas partes de América Latina, de tantos sacerdotes laicos, ¿verdad? Los laicos, sobre todo, que tienen sus programas de radio, estamos haciendo que mucha gente llegue a estar en contacto con Dios. Me decía en estos días un sacerdote que él tiene la transmisión de la misa por Instagram o por YouTube, por todas estas redes que ustedes conocen mejor que yo. Gracias a Dios tengo aquí el apoyo del padre Pacheco y del padre Yepes, que son especialistas en esto, ¿no? Pero él me decía, Monseñor, todos los domingos con las 3 misas que yo tengo no llegan a 400 personas, 300, 400 personas las que vienen a la Eucaristía. Ahora cada domingo, según puedo ver en los reportes de aquellos que se registran, 3.000 personas siguen. Y cuando digo 3.000 a lo mejor son más, porque a lo mejor en un aparato ven varias personas la Eucaristía. Fíjense que la Eucaristía del 6 de agosto pudimos registrar en YouTube, pero también gracias al canal BPI Televisión, entre los dos, más de 12.000 personas o de 12.000 visiones. Es decir, más de 12.000 personas solamente por esos dos canales estuvieron siguiendo la Eucaristía, eso sin contar lo que a través de más de 20 canales de radio, además de la televisión, pudieron seguirla. De manera que tuvimos, aquí, por Dios, nosotros no vamos a discutir con otros programas que viven del rating, pero tuvimos una audiencia y eso se debe precisamente a la acción evangelizadora y tenemos que mantener esto. Hemos hablado con algunos laicos, sacerdotes, y le hemos dicho que después de la pandemia tenemos que seguir con las redes sociales porque hemos descubierto que es un medio de comunicación estupendo. Si San Pablo hubiera tenido las redes sociales, les garantizo que hubiera convertido medio mundo en un 2x3. Fíjense, yo quiero hacer un llamado con el debido respeto, cariño, ¿no?
pero quienes menos están participando en las en los programas son las religiosas. Yo quiero invitarlas a las religiosas, y pídanle ustedes a las religiosas de los colegios, de las diversas comunidades, que o se unan en la parroquia o tengan también su canal YouTube para transmitir tantos mensajes. Mire, tenemos laicos que tienen sus redes sociales y transmiten incluso en sus canales YouTube. Tenemos laicos en diversas emisoras de radio de todo el estado que se unen y producen programas. Los mismos sacerdotes y algunos obispos también lo hacemos. Pero las religiosas, las monjitas, pónganse las pilas, porque también ustedes tienen un tremendo mensaje que dar. Repito, 0424-784-7802. Monseñor, ¿qué opinión tiene sobre lo que está pasando en Nicaragua con los templos e imágenes católicas? Me preocupa que se llegue a lo mismo aquí. Yo tuve la oportunidad de hablar con, porque es mi hermano, mi amigo, compañero de estudio, el cardenal José Leopoldo Brenes Solórzano, que estaba muy desconsolado. Es una situación creada por grupos contrarios a la iglesia, no solamente desde el punto de vista político. Hay algunos que se valen de la coyuntura política, pero están valiéndose de esto para ir en contra de la iglesia. Y ellos, el último atentado, porque ha habido muchos atentados, incluso de golpes hacia sacerdotes, hacia personas que van a las celebraciones. El último atentado es contra un ícono, el Santo Cristo de la Preciosísima Sangre, si podemos compararlo, ¿no? Obviamente, guardando la distancia, su importancia es tan grande como la que tenemos nosotros, como la que nosotros le damos al Santo Cristo de la Grita. Y alguien lo quemó, le lanzó una bomba Molotov. El gobierno dijo que era por las velas que ahí se prenden, y es falso porque allí no se prenden velas, en ese sitio, precisamente como medida de seguridad. Pero se olvidaron de que había unas cámaras y también había personas que lo vieron, y se ve cuando hay alguien que está manipulando pues esta bomba Molotov. Y el gobierno sandinista pues se llevó preso a la persona que trabaja en la catedral, en la sacristía, porque determinó que sí. ¿Por qué la llevaron presa? Por inventar, ¿no? Porque puede reconocer perfectamente la autoría. Los obispos de Nicaragua acaban de comunicar con un mensaje su desagrado, su malestar, su preocupación, también su dolor, y le han escrito a las autoridades correspondientes que deben actuar. Yo espero que eso no llegue en Venezuela. Pero fíjense que en Venezuela hay gente que se ha dedicado en otras partes, y no hay que mezclar lo político. También hay gente de algunos grupos fundamentalistas religiosos que quieren destruir la fe cristiana. Fíjense que en muchos países islámicos se persigue a los cristianos. Nosotros no los perseguimos a ellos, pero ellos sí nos persiguen a nosotros. De manera pues que, ojo a visor. Feliz día, Monseñor. ¿En qué horario estarán transmitiendo la peregrinación de la Virgen? Bueno, desde el momento en que se promocione en las diversas redes sociales, ya está a partir, dijéramos, de ese momento, no solamente 24 horas del día, sino todo el mes prácticamente, porque usted puede retornar a la página www.diocesidesancristobal.online y allí encuentra la meditación, por ejemplo, de hoy, como puede encontrar las meditaciones del Santo Cristo de la Grita. Y cada día, a partir de, generalmente lo se coloca muy temprano en la mañana, a veces la noche antes. También en cada emisora de radio, por ejemplo, yo sé que en San Antonio, en Pregonero, en La Grita, en La Palmita, en San José de Bolívar, la radio lo retransmite en diversos momentos, ¿no? Pero aquí el padre Yepper me está diciendo que a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde por Radio Natividad. Pero también estén pendientes en las diversas radios que nos retransmiten también.
Milagros Durán, feliz día, Monseñor. ¿Fuera factible llevar la peregrinación hasta el 11 de septiembre, el Día de la Virgen de Coromoto? Parece mentira, pero es la patrona de Venezuela y es tan olvidada. Un abrazo y bendiciones. Bien, acepto la petición. Vamos a llevarla hasta el 11 de septiembre, que es el Día de Nuestra Señora de Coromoto. Muchas gracias, Milagro. Fíjate que es una propuesta. Habíamos pensado el 8 de septiembre por aquello de 30 días, pero quien dijo 30 días puede decir 33, 34 y toda la eternidad. Gracias, ese es el Día de Nuestra Señora de Coromoto. Tenemos una parroquia que lleva el nombre de Nuestra Señora de Coromoto. También queremos recordar algo que anunciamos, y es que cuando ya se dé la celebración donde se proclame beato, todavía el venerable José Gregorio Hernández no es beato, es venerable, camino de la, ya ha sido aprobado el milagro con el cual se puede acceder a la celebración, que será en el primer trimestre, lo más posible, el año que viene, 2021. Y después de eso vamos a tener entonces, porque se ha pedido que cada diócesis tenga un santuario donde reposen las reliquias que cada diócesis va a tener de José Gregorio Hernández. Y entonces hemos decidido que la iglesia o la capilla de San Lucas, que está en las afueras, en las adyacencias del Hospital del Seguro Social, Doctor Peñuela, aquí en San Cristóbal, sea el santuario donde estén las reliquias. De la ciudad de San Cristóbal, abrir la primera parroquia Beato José Gregorio Hernández. Pero todo eso tiene que ser después de la ceremonia de beatificación, que será cuando nos indiquen. Oli Herrera, buen día. Monseñor, saludo desde San Carlos, Estado Cojedes. Encantada por todas las actividades que puedo ver por este medio. Transmitirán en directo la Santa Eucaristía todos los días, todos los días, todos los días, a las 8 de la mañana. YouTube. Tenemos que técnicas de la les promocionamos, mientras más podamos hacerle llegar a toda la gente, pues bien, porque así hay mucha gente que se siente acompañada, se siente bendecida y todos participamos activamente de la celebración de la Eucaristía. Un buen amigo me manda un saludo desde Paracotos, diócesis de Los Teques, Juan Carlos Rodríguez. Gracias, Juan Carlos, saludos a ti, a toda tu familia y a toda la gente buena de Paracotos que está en la zona de los Valles del Tuy, en la diócesis de San Cristóbal. Henry Montoya preguntando sobre nuevos cursos. Bueno, a partir del 17 de agosto, es decir, dentro de 9 días, vamos a tener, y vamos a dar este aviso después, pero ya que Cherry está insistiéndonos, ¿verdad? Gracias por esa insistencia. Vamos a tener el curso de introducción a San Pablo, vamos a estudiar a San Pablo, pero no es un curso solamente para saber si escribió o no escribió, cuáles fueron las cartas, sino un poco toda la motivación para poder entender las cartas de San Pablo, ser la persona, la motivación, la fuerza que tuvo San Pablo y la proyección de su conversión, y luego pues estudiar los temas principales, de manera que a partir del próximo 17 de agosto estén pendientes porque esta semana se comenzará a hacer la promoción. No tenemos todavía el email de la para este curso, porque cada curso tiene su email precisamente para no mezclar ni confundirnos. Pero de todas maneras, si ustedes necesitan alguna información más precisa,
todavía pueden escribir por eucateo@gmail.com. San Pablo. Es un curso que vamos a dar entre dos, el padre Edwin Contreras, profesor de Sagrada Escritura, un gran especialista, sobre todo en el Antiguo Testamento y en San Pablo también, y mi persona. Alexis Sánchez, buenos días, Monseñor. Gracias por tu bendición. Se sabe que Venezuela está consagrada al Santísimo Sacramento del altar y yo creo que el Santo Cristo de la Grita es el mismo, ¿es verdad? Venezuela está consagrada al Santo, al Santísimo Sacramento y nosotros aquí, pues, comenzamos la peregrinación al Santo Cristo precisamente el 5 de julio, reafirmando, renovando esa consagración. Ahora, el que nosotros nos consagremos al Santo Cristo de la Grita no tiene ninguna contradicción, pero lo hacemos porque nosotros aquí tenemos al Santo Cristo como un ícono, pero no suplanta, por Dios, no. Pensar así es una manera absolutamente errada de entender el misterio de Cristo. Yo me puedo consagrar a Cristo. De hecho, hay otra cosa que es también importante. Tú y yo, todos nosotros, hemos sido consagrados a Cristo por el bautismo. Y porque hemos sido consagrados a Cristo por el bautismo, recibimos el nombre de cristiano y la condición de ser hijo de Dios. Y por ser consagrados a Cristo, podemos comulgar. Porque si no estuviéramos consagrados a Cristo, la Eucaristía no tendría para nosotros ningún sentido. Samuel y Rocibel, saludos desde Pirineos, siguiendo desde casa los programas, cursos, misas y peregrinaciones. Gracias por esta conexión magnífica. Gracias a ustedes también porque hacen posible. Y no solamente ustedes, sino hagan cadena. Ojo, no cadena como las que criticamos, ¿no? Sino hagan cadena, es decir, eslabones, porque en la medida en que cada uno de nosotros es vocero para otros, denle a otros la información. Mira, en estos días me decía alguien de Caracas, caramba, yo lo sigo a usted por la radio, por el YouTube. Y le dijo, ¿y cómo te enteraste? Porque fulano de tal, que es un amigo mío que vive en el Táchira, me dijo que te siguiera. Caramba, qué bueno. Eso es lo que tenemos que hacer, difundir todas estas iniciativas evangélicas que tenemos. Monseñor, buenos días. A usted y a su valioso equipo, que con tanta perseverancia y valentía llevan la iglesia por el camino de la fe y la esperanza, que nos animan y acompañan en la iglesia doméstica en momentos difíciles que vivimos. Dios les bendiga desde y acompañe. Los esposos Alessar Ramírez desde la Guayana. Mira, ustedes han dicho ahí una cosa bien importante. La iglesia doméstica. En este tiempo de pandemia, una de las cosas que hemos podido entender y fortalecer es precisamente esa dimensión de iglesia doméstica, pequeña iglesia doméstica, que donde podemos vivir y celebrar la palabra de Dios, y fíjense, hacer incluso muchas otras cosas, y que la familia, ustedes la transmitan este mensaje a otras familias, sean parientes de ustedes o no parientes. Del Valle Sánchez, tocayo. Saludos, Monseñor, Dios te bendiga. Madre María, Madre de la Consolación, te proteja y guarde con mucha salud para seguir creciendo de su mano a ser una mejor laico. Muy agradecida por compartir su sabiduría. Gracias. Lleva un nombre muy bonito, del Valle, ¿no? La Virgen del Valle te proteja. Lai Solano, desde Chile, saludos. Gracias, Monseñor, y todo su equipo por las maravillosas enseñanzas. Hay que ver la cantidad de personas que desde Perú, desde Colombia, desde Chile, nos siguen. También de Panamá, nos acaban de mandar un saludo. Del Salvador, de Estados Unidos, sé que nos están escuchando en este momento, de Bolivia, de Brasil, porque si no menciono Brasil, después Nancy nos manda un regaño, de Argentina, todos estamos muy vinculados. Incluso hay gente que nos está siguiendo desde España en este momento está el padre Johnny Zambrano Montoya, que nos acompaña siempre, también Ana Meneses,
con su hija, que cumple hoy 20 años. También nos siguen desde Italia, nos siguen tantas personas de varias partes del mundo. En estos días nos llegó un mensaje de Australia, pero no sé si ha seguido en sintonía con todos nosotros. Vamos llegando ya casi al final de este programa. Pasó rápido hoy. Y eso que no había una temática, no pudimos desarrollar completamente la temática. Pero qué bien es que nosotros podamos, a través de este medio, no solamente comunicarnos, sino sobre todo comunicar. Comunicarnos para estar en sintonía, pero comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Queremos recordarles que a partir de hoy comienza hasta el 11 de septiembre. Vamos a hacer un cambio. Gracias a quien nos pidió que lo extendiéramos hasta el día de Nuestra Señora de Coromoto. Vamos a hacerlo así, gracias. Eso significa de que hay interés. Estamos comenzando la peregrinación a Nuestra Señora de la Consolación. Y hoy comenzamos, ya está por las redes en YouTube y a las 11 y 4 de la tarde por Radio Natividad, la meditación que dirige hoy el padre Javier Parra, que es el párroco de la catedral, sobre María, Madre de Dios. También por las redes, ¿no? Por las redes sociales, va llegando también un flyer donde están las indicaciones de cómo también podemos unirnos a esta peregrinación con nuestro altarcito, sea con una imagen de la Virgen, si de la Consolación mejor. Pero no, cualquier imagen de la Virgen que es Madre de Dios, con la Biblia, para que la leamos todos los días y podamos rezar el rosario a la hora que más nos conviene. Radio Natividad transmite el rosario 3 veces al día, por lo menos, ¿no? Pero cada uno de nosotros puede hacerlo a la hora que más les conviene. Desde Italia, desde Cabriago, Reggio Emilia, Italia, nuestro diácono, que ya pronto regresa a Venezuela, Gabriel Aldana. Saludos, Monseñor Mario, bendición. Saludos desde Cabriago, un saludo a don Claudio y a toda la gente buena de Cabriago, unidos en oración. Y el padre Jackson desde Bogotá, estoy en deuda contigo, padre Jackson, para felicitarte por el tremendo programa que el 6 de agosto en la tarde realizaste por Cristovisión. Lo disfruté, y no solamente yo, lo disfrutó mucha gente aquí en el Táchira. Saludos a Monseñor Córdoba, saludo al padre Ramón, saludo a todos los sacerdotes de Fontibón, allá en Bogotá. Saludos a todos los miembros de la diversos servicios en la parroquia de Catedral Padre Santiago Apóstol, y también pues al grupo de Castilla que lideriza doña Aura, que nos sigue continuamente. A todos pues, mi cariñoso saludo. Margarita Ponce, Monseñor, hoy cumple 83 años, yo creo que más, perdona que te corrija, creo que son 93 años, el diácono Ascanio, padre de Mirta y Mercedes Ascanio en Guarena, y también de Óscar Ascanio, que está casado con la contadora de la diócesis. El diácono Ascanio, muy amigo, yo fui párroco ahí en esa parroquia donde él es diácono. Habla Margarita, la mamá de Dilcia. Bueno, Margarita, gracias por recordarnos, pero creo que son 93 años. Aunque uno vea al diácono Ascanio, Emilio Ascanio, y pareciera que tuviera más bien como 15 años. No se pone viejo. Wendy Quiroz, Monseñor, lo bendigo por sus iniciativas y sus obras tan bellas con el pueblo de Dios, con el pueblo que usted dirige. Lo felicito, bendigo y alabo a Dios por el obispo que nos regaló. Lo queremos mucho. Gracias. Oren por mí, que es lo más importante. Estamos llegando ya el padre Pacheco me está haciendo seña de que debemos cortar porque hay otros compromisos también por Radio Natividad. A todos ustedes, nuestro cariñoso saludo, el agradecimiento por todos los mensajes. No olvidemos, mañana domingo
vamos a reiterar en todas nuestras parroquias la consagración al Santo Cristo de la Grita. Ojo, sabemos que estamos consagrados al Santísimo Sacramento, pero eso no obsta, no es ningún obstáculo para ser consagrados a Cristo. No olvidemos, como ya lo indiqué, nuestra primera consagración a Cristo es del bautismo. Sin esa consagración, ningún sacramento pudiera realizar su efecto de salvación para todos nosotros. Les saludamos, el Padre Pacheco le manda muchos saludos. Padre Ricardo Robles, el Padre Cuasi Padre Giancarlos Yepes, a todos ustedes mi cariñoso saludo. Que la Virgen de la Consolación nos siga protegiendo, que el Santo Cristo de la Grita nos siga ayudando. Y ánimo y adelante en el nombre del Señor. No se olviden de cuidarse. No se olviden de usar el tapaboca cuando salimos, de lavarnos, de mantener la distancia social y de hacer caso a las directrices. El 15 de agosto tendremos a las 10 de la mañana desde la catedral, como lo hicimos con el Santo Cristo. Y quiero recomendarles ya para terminar un artículo que escribió muy bonito, un artículo muy sentido de un gran amigo, un gran devoto del Santo Cristo de la Grita, Daniel Pavón. Está en la página web del diario La Nación, también en físico. Que Dios nos bendiga a todos, que la Virgen María nos acompañe y que el Santo Cristo de la Grita nos siga dando esa fuerza para ser testigos valientes y decididos de su evangelio en el Táchira y desde el Táchira para todo el mundo. Amén. Hasta la próxima. Conversando con el obispo, con Monseñor Mario Moronta. Hasta la próxima. Conversando con el obispo.